5 minutos para las 8 de la mañana. Y un día como hoy, Bebe Sanso. 11 de octubre, pero del año 1698, Francia, Inglaterra y los Países Bajos firman un tratado en la ciudad de La Haya para repartirse los territorios de la corona española después de la muerte sin descendencia del rey Carlos II. Un 11 de octubre, fíjate hace cuántos años sucedía algo importante para el mundo. Y en 1878, acá en Argentina, ¿qué pasaba? En la Argentina se emprende la conquista del desierto, la campaña militar del gobierno argentino que invadió territorio mapuche, Ranquel y Tehuelche, incorporando un amplio territorio de la región pampeana y la Patagonia a la soberanía y, hay que decirlo, masacrando a gran parte de los pueblos originarios de la zona también, ¿no? Incomprobable. Hay muchos libros que hablan de eso, no es incomprobable. Bebe, bote. No le festejen la ignorancia. Es increíble, tío, me da unas ganas de agarrarlo de abajo de la silla y levantarlo. El hermano de Bebe Sanso. No, ya está, prefiero presentarlo así. You are my broda. No, no somos hermanos. You are my broda. Ah, ya vine. You are Benami Benzahar Sansovich. Locutor, carnet 170.520. Menos, ¿no? He equivocado, mucho menos. Judío. No, tampoco. Tampoco. Y encima lo niega. ¿Por qué no soy? ¿Y hermano de ellos? De la conquista del desierto. ¿Qué sabes tanto? Porque lo leí. Estabas ahí, quedabas con roca. ¿Cuántos hermanos tenés vos? Uno solo. ¿Cómo se llama? Ariel Gustavo. Ariel Gustavo. Sansovich. No, ese nombre no es. ¿De qué trabaja Ariel Gustavo Sanso? Es músico. El único músico que hay en la familia es el abuelo Moshe. ¿Qué toca? Tiene una orquesta clásica de música de Israel. No, yo no puedo ser. No hay rockeros. No hay rockeros. ¿Cómo rockeros? En la familia. Sí, perdón. Nosotros decimos, no decimos R, pero, decimos R. Pero usted tiene que ser entonces hermano del ex Cadillac, ¿no? No, pero te pido, por favor. ¿Es rockero? No, pero que muestre documento, porque esto es todo de boquilla. Él también habla, es periodista de rock. ¿De rock? Benami Benzahar. ¿Por qué dice eso? El abuelo Moshe dijo que no los visitas hace 24 años. Es cierto. Y que cuando muera, dijo que cuando se muera, en el epitafio de su sepultura va a poner: mi nieto Benami era verdulero. No. Gracias a él tuve la papa. No. No basta, no es un horror. Abuelo Moshe. No. Bebe, auspicia. Metele. No. Se va a quedar su hermano. Auspicia Wikipedia. Bebe, metele. ¿Puedo volver? Sí. En esta fecha, 1894, nace en Junín el púgil Luis Ángel Firpo, conocido como el Toro de las Pampas, que cobraría fama mundial en 1923 por protagonizar la pelea del siglo contra el campeón del mundo de peso pesado, Jack Dempsey. ¿Sí? En aquella legendaria pelea, Firpo perdió, pero quedó en la historia porque sacó del cuadrilátero a Dempsey con un golpe. Y un día como hoy, pero de 1937, en Villafiorito, nace en un parto animal de 136 horas, ¿cómo?, el perverso federado, séptimo hijo varón, lobizón, masturbador de caniches y boxeador, Carlos Raimonda. Dios. Conocido en el barrio con los apodos de Lechita, Santa Brígida, Halitosis, Asesino. ¿Asesino? Asesino. Gersino Reni. Y Agarrame que lo mato. Quien se haría tristemente célebre en la primavera de 1961, en un combate donde los venían cagando a palos mal. Uy. Pero noquea al púgil Norberto el Colifa Telechea sin pegarle una sola piña. ¿Cómo hizo? Cuando se levantó de la lona, un periodista le pregunta: ¿cómo te noqueó Telechea si no te pegó? Y Telechea contesta: me derribó porque en la boca tiene aliento a culo de linjera. Terminalo acá. No. Y un día como hoy, pero de 2004, en la estación José León Suárez del tren Mitre, se produce un hecho sin precedentes en la historia del hacinamiento en el transporte público. La solterona Gladys La Estrecha Pernía grita en medio de un vagón repleto: ¡me están apoyando!
y el ternero Claudio Manchabulto Farías grita: yo te salvo, flaca. Se baja el Lopanta y se tira de nalgas contra el apoyador. Pero calcula mal la maniobra, cabecea el pasamanos, sufre un infarto, 2 ACV, 3 roturas de vaso, 5 peritonitis y fallece por boludo. Sus últimas palabras fueron: díganle a mamá que el Ministerio de Educación me estaba por habilitar un preescolar en la cola.